haberse cuidado tanto, tanto el comediante Adrián Uribe, tal vez regrese a estar en una cama de hospital. Afortunadamente en esta ocasión no será debido a una enfermedad, sino más bien porque está siendo obligado por su actual pareja, la brasileña Tuani Martins. Supuestamente ella lo está enviando al quirófano para darse una manita de gato, ya que aparentemente su pinta ya es de viejito. En este video te platicaremos de todos los detalles. En serio, no puedes perderte de esta noticia. A través de sus redes sociales, Adrián Uribe, de 48 años de edad, nos presumió que se había teñido el cabello. Este es tan solo uno de los arreglitos que el comediante se está realizando y que pronto también estará en una cama de hospital. Recientemente Tuani cumplió 27 años de edad y parece ser que ella ya no soportó que Adrián Uribe trajera el cabello canoso y esa barba. Y es que además el comediante se está alistando para regresar a las telenovelas, ya que a pesar de que él es uno de los enormes, gigantescos pilares de Televisa, a los ejecutivos de San Ángel ya les urge crear nuevo contenido para atraer al público y a los patrocinadores. Y qué mejor que sacar a uno de sus talentos no tan secretos. Con tiempo les están avisando para que ellos se alisten y estén preparados para las cámaras y los micrófonos. Supuestamente el Víctor estaba aprovechando el aislamiento para dejarse crecer la barba y el cabello, pues él quería parecerse al multimillonario influencer empresario Gianluca Bacci, quien a sus 52 años de edad cuenta con un patrimonio aproximado de 500 millones de dólares. Este tipo de hombres son los que se pueden dar el lujo de darle a su pareja un Lamborghini, por lo que Adrián Uribe lo quiso tomar como ejemplo a seguir. Fuentes cercanas aseguran que Tuani le dijo a su pareja que mejor se olvidara de esa idea, que pusiera los pies en la tierra y que mejor se diera una arregladita, ya que la diferencia de edad entre ella y Adrián Uribe era cada vez más notoria. La orden de esta joven modelo empató con la orden que le dieron los ejecutivos de Televisa, quienes ya quieren ver trabajar a Adrián Uribe. Pero eso sí, ellos ya decidieron que no será en una telenovela. Ellos notaron que al comediante los papeles serios, pues de plano no le quedan. A través de redes sociales el público habló y dijo que Adrián Uribe hizo un muy mal papel en el melodrama Como tú no hay dos. Ellos dijeron que al actor le queda ser mejor comediante y nada más. Por lo que los ejecutivos dijeron, ah bueno, de comediante comes, de comediante te quedas. Debido a que todavía no hay fecha para que Adrián Uribe y Tuani lleguen a casarse, se descarta que estos arreglitos se lleven a cabo, especialmente para esa unión, ya que el mismo Adrián Uribe lo ha dicho a través de medios de comunicación, ellos quieren una boda gigantesca, enorme, por lo cual esta celebración tiene que realizarse cuando ya todo esto del aislamiento se haya acabado y todos estén vacunados. Es decir, que va para largo, tal vez muy, muy, muy largo. Según lo que se dice en los pasillos de Televisa, Adrián Uribe retomará el proyecto Minuto para Ganar, ya que Televisa le está diciendo que tiene que desquitar lo que gana. Él es uno de los pocos artistas que todavía conservan su exclusividad con la empresa, lo que quiere decir que Adrián Uribe recibe un pago mensual, aunque no trabaje. Televisa quiere exprimir su talento al máximo, por lo que también lo quieren para el reality show ¿Quién es la máscara? Aunque para este proyecto sí deberán de esperar aproximadamente un año. Los ejecutivos de la empresa de San Ángel ya le dieron una orden. Tienes que regresar sí o sí. Y en lo que se acomodan los proyectos y todo, es cuando Adrián Uribe aprovechará para realizarse estos arreglos estéticos. Con un tinte de cabello inicia esta gran transformación. Aunque en esta ocasión también influirá la orden que le dio su pareja Tuani. Por un lado, esta decisión es bastante buena. Adrián Uribe se está echando dos pájaros con una sola aplicación de Botox. Le da gusto a su pareja y a los ejecutivos de la empresa que le da de comer. Pero es en estos momentos en los que a mí me gustaría saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.